Saludos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Cronómetro Cero. A partir de ahora comienza ese ratito de televisión en el que disfrutamos, espero que ustedes y nosotros. Desde luego nosotros disfrutamos muchísimo. Estamos deseando que llegue el lunes para llevárselo a todos ustedes en riguroso directo aquí en Teidevisión Canal 6. Luego el martes es repetido y el domingo también es repetido. Pero nos alegra también que nos puedan ver durante la semana en las diferentes televisiones que emiten este programa. En la isla de La Palma, Canal 11. Ahí en Tindaya Televisión, en la isla de Fuerteventura. Los compañeros de Lanzarote Televisión en la isla de Lanzarote, que pronto iremos para allá, para Lanzarote, a terminar el Mundialito Canario de la temporada 2015 en Gran Canaria, donde fue el Rally de Maspaloma. Nos ven ahí a través de Telemogán, cada semana también con nosotros, y de aquí se lo agradecemos. En fin, estamos enganchados cada semana en las diferentes televisiones donde emiten este programa, como digo. Bienvenidos en nombre de todo nuestro equipo de Cronómetro Cero. Venimos eufóricos porque venimos también del Rally de Madrid, la última prueba del Campeonato de España de Rally. Tuvimos la suerte de estar ahí. Desde aquí las gracias a Renault a nivel nacional, que nos facilitaba un cochito para movernos ahí desde Madrid hasta Ávila. Y como no, también aquí a Motor Arisa en Tenerife, que nos echó una manita para hacerle ese seguimiento al equipo, que luego lo comentaremos, el equipo femenino que ha llevado, ha representado a las mujeres dentro del mundo del motor, Elba Correa, y bueno, que estuvimos con ella y con su hermana también en los diferentes tramos cronometrados. Pero de todo ello lo vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hacer un programa regional, porque veremos el slalom de la isla de Tenerife, veremos el rally de Maspalomas, veremos el rally de la Oliva de Tierra en la isla de Fuerteventura. En fin, como digo, un programa que espero que sea del agrado de todos ustedes. Intentamos no perder un minuto porque tenemos una hora y 10 minutos de vídeo, más la publicidad, que gracias a ello se puede hacer este programa de Kilómetro Cero, así que hablar poquito. Lo que sí, pueden mandar muchos WhatsApp. Que está Cristina ya preparada, espero que pueda apuntar bien en el día de hoy, ya le dirán por qué, pueda apuntar rápido como lo hace en otras ocasiones. También está Cristian, la próxima semana no estará, pero hoy está con nosotros, no es porque vaya a ver el partido de Madrid-Barça el próximo sábado a Madrid, casi le coincide, es todo lo contrario, se va a Barcelona. Cristian, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues sí, una pena que no haya coincidido ese viaje a Barcelona para la presentación del nuevo Seat Ibiza Cupra con el Barça-Madrid, me coincide a la inversa, pero bueno, disfrutaremos de ese partido seguramente y también del desplazamiento. Como siempre te preguntamos algo del deporte, del fútbol, ¿estarás contento? El Tenerife que ya 2-2 o 3-3. 2-2, con la llegada de Martí, el nuevo entrenador, pues parece que están saliendo los resultados. El juego me parece muy parecido al del anterior entrenador, lo único de la diferencia es que han llegado esas dos victorias. Y como esto es un programa regional, ¿qué tal el Mensajero, qué tal la Unión Deportiva? Pues el Mensajero ganó este fin de semana 1-0 al Arenas Club, una victoria importante porque estaba último en la tabla en segunda B y ahora asciende un poquito y se acerca a la permanencia, y la Unión Deportiva Las Palmas de descanso, porque sabemos que hay selección. Por lo tanto, no ha habido Liga BBVA este fin de semana. Hoy no te pregunto, que nos perdonen los que estén en Fuerteventura, no te pregunto por la pared y por la tercera, lo vamos a dejar ahí. Pero tu equipo femenino, ¿cómo va? Pues mi equipo femenino, ahí estamos todavía, enseñando muchísimas cosas todavía desde la base, progresando poco a poco. Ahora, a partir de este partido del fin de semana contra el Perdoma, empieza nuestra liga, que son los rivales de abajo, por lo que vamos a estar luchando nosotros, así que a ver cómo van las cosas. Ayer en Santa Úrsula más de uno se sorprendía porque me veían con el balón, paseando de un lado para otro, que por cierto Cristina le dio tres veces seguidas sin que... La voy a tener que fichar. Algo. Cada vez doy un toque más. Un toque más y le dio tres veces sin caer al suelo. Cristina, buenas noches, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí ya apuntando WhatsApp, tengo ya los cuantos. No hemos dicho ni el número y ya están mandando. Pues ya se lo saben de memoria. Ya. Y estamos regalando lo mismo para subirse en el karting gratis. Que hoy veremos un reportaje que se van a hacer competiciones en el karting indoor, ¿no? Sí, pero no, y la verdad que bastante bien. La verdad que estuvimos ahí, la casualidad y bien, a mí me gustó. Y además bonito, la competición, se adelantaban. Sí, iba bastante bien, cuando salía, ¿cómo se llama el coche que salía del Pirulo? El Safety Car. El Safety Car salía. Estaba curioso, también, muy gracioso. Lo veremos en la noche de hoy. Preparado, tenemos otra mochila más que la queremos gastar ya, esa mochila que tenemos. Okay. Y tenemos dos entradas para... Para el indoor. Para subirse gratis. O sea, que bien. Al 647-130-110. Nombre, apellido, ¿desde dónde no ves? Si tu cumpleaños lo celebras allí, no me invites, porque si me vas a traer otra paliza. Tú di que siempre vas ahí, como siempre me dicen, no, estoy aquí entrenando. Entrenando, vas sin decirnos nada. Eso no vale. A ver, ¿quién fue el primero que mandó un WhatsApp en la noche de hoy? Pues el primero fue Víctor Aday, desde Wima. Desde Wima. Es un niño que tiene 5 añitos. 5 años, que le mandamos. Siempre es el primero que nos escribe. Un saludito aquí, porque tiene que ir a dormir seguramente prontito. Bueno, Cristian, vamos a ver un reportaje. Estuviste aquí con el nuevo director de ventas de Nissan Canarias. Nissan Canarias, que vino a nivel nacional y estuviste en esa comida y en esa charla, es lo primero que vamos a ver, ¿no? Pues sí, pudimos disfrutar de una bonita mañana desde el Socorro en Tegueste, en uno de los mesones más importantes que hay en la zona, y la verdad que pudimos disfrutar de una bonita mañana en compañía de muchísima gente de la prensa y también de Nissan, que se quisieron desplazar hasta aquí. Pues ahí nos vamos, al restaurante El Socorro, donde reunía a la prensa de Canarias. Nosotros ya estábamos en Madrid, pero estuvo nuestro compañero Cristian ahí en esa rueda de prensa.
prensa, un poco saber cómo han ido las cosas, y para la marca Nissan han ido las cosas muy bien desde el mes de octubre hasta este momento, son los segundos en ventas en Canarias. Pero vemos ese primer reportaje. Nissan Canarias recibió a Manuel Burdiel, nuevo director de ventas de Nissan Iberia. Fernando González, director de Nissan Canarias del Grupo ARI, dio la bienvenida a este acto. Un placer contar con don Manuel Burdiel, director de ventas de Nissan Iberia. Lleva en la compañía poco tiempo, pero tiene muchísima experiencia en el sector. Ha estado con nosotros desde ayer, hemos visto parte de la red, mañana veremos otra parte de la red. Y bueno, siempre es un honor y un placer contar con un alto directivo de nuestra compañía con nosotros, ¿no? Siempre intentamos trasladar lo que es el mercado canario, que es un mercado muy particular, muy agresivo en precios, con mucha tradición, y ustedes lo saben, muy maduro en lo que es automoción y con mucha información y conocimiento del motor. Manuel Burdiel habló de la importancia de Canarias para la marca Nissan. Lo cierto es que el mercado canario no es desconocido para mí en absoluto. Como bien dice Fernando, llevo prácticamente 20 años en el sector de la automoción, en marcas ilustres, y en las que he tenido también la oportunidad de disfrutar del mercado canario, porque la verdad es que, bien entendido, se disfruta de este mercado. Un mercado peculiar comparado con el peninsular, y un mercado que siempre, curiosamente, a pesar de lo que pueda pensar la gente, ha sido en muchos aspectos más avanzado que el peninsular. Es una cosa curiosa, adaptando segmentos que la península tardó mucho más tiempo en adaptar, por ejemplo, el segmento del pick-up, que tuvo un éxito rotundo en Canarias y se adelantó por muchos años al mercado peninsular, por no poner otros muchos ejemplos. Nissan siempre ha sido una marca que ha sido muy bien recibida por Canarias, por el territorio canario, por la población canaria, tradicionalmente. Y eso comentábamos antes, que por supuesto tendrá que ver con el producto, indudablemente, no lo vamos a negar. Si no es un buen producto, difícilmente las cosas van bien, pero tiene que ver tanto, al menos como con el producto, que ver con la buena gestión que se hace comercialmente de la marca en las islas. Nissan Canarias es la segunda marca en ventas de enero a octubre. El buen trabajo de los concesionarios del grupo ARI, unidos a la gran gama que tiene en estos momentos la marca Nissan, hacen que los resultados sean muy positivos y con muchas perspectivas para el 2016. Desde Cronómetro Cero, felicidades al grupo ARI y a todos los que forman Nissan Canarias. Y contento, me imagino, Cristian, ¿no? Ese tipo de relaciones, y además con algunos compañeros de la prensa, unos más que otros, unos hablan más que otros, unos se relacionan más que otros. Qué curioso la vida, te vi ahí sentado justo al lado de Álvaro Díaz. Cuando fui la última presentación a Barcelona, el coche lo compartí con su hijo, con el hijo de Álvaro Díaz. Pues sí, la verdad es que pudimos compartir un bonito día, una bonita comida, además que estaba buenísima, la comida que pudimos disfrutar allí. Comía hasta pescado, imagínate, que yo no soy de comer pescado, pero me lo comí, había un rodaballo, que la verdad que estaba bastante bueno. Pero sí, lo que dices, compartimos con los compañeros de la prensa un bonito día, y parecía, en vez de una rueda de prensa, pues una charla informal entre medios de comunicación y los propios agentes de Nissan. De momento no te atreviste a preguntar nada. No, de momento no. Poco. Tomabas nota, ¿no? Cristina, vamos con más WhatsApp, con esos WhatsApp que han llegado, que vamos a hablar de la motonáutica, del esquí náutico. Pues muy bien, voy aquí con Alejandro Rodríguez desde Barroso, al igual que Bernardo Rodríguez, Fabián Cibero desde La Guancha, Javi Rodríguez desde la Florida Unicot, Bernabé de la Cruz de Tacoronte, Abraham Arbelo de Los Naranjeros, Ángel Fuentes de San Juan de la Rambla, Magdalena Arbelo desde Arafo, Marlene Alonso desde La Laguna, Salvador de Vera desde Arafo también, Sergio Díaz desde Tacoronte, Jesús David desde Agua García, Iker Bermudo desde Pedro Álvarez, y Daniel y Alejandro Barrios desde Wimbledon. Me he dado cuenta que tenía razón Manolo Mesa, ¿eh? Que ya lee uno y mira la pantalla. Te lo digo, te lo comento. Manolo Mesa el otro día dice, la Cristina, ya lee y mira la pantalla. Ah, entonces me está viendo, un saludo desde aquí si me está viendo, que hace tiempo que no lo veo. Claro que sí. Nos marchamos a ver el esquí náutico que se celebró en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. Ahí estuvo una cámara de Cronómetro Cero. Vemos esas imágenes. En el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, un año más se celebró el Open Internacional de Esquí Náutico bajo la supervisión de la Federación Canaria y con el gran apoyo del Ayuntamiento de Adeje. Este bonito deporte siempre depende de cómo esté el estado de la mar.
en Puerto Colón. Son muchos los turistas y residentes que disfrutan de los grandes pilotos que tenemos en nuestro archipiélago. Disfrutemos de las dos categorías de este Open Internacional de Esquí Náutico. Y disfrutamos de esas imágenes y saludamos a José, que está con nosotros. José Cruz, buenas noches, José. ¿Qué pasa, Iván? Buenas noches. En la última prueba de la temporada, esta en este Open que hemos vivido en el sur, ¿o queda algo todavía? No, porque va ya por o sea, ya es una pena que se nos acabe, pero esta es la última prueba de la temporada con la que se clausura. La verdad que un buen espectáculo y al cual asistieron bastantes personas, bueno, esquiadores belgas e ingleses, y la verdad que sí que es una pena que se acabe, pero esta es la última prueba de la temporada. Estamos viendo imágenes bonitas y siempre el sur de Tenerife acoge. Puerto Colón fue exactamente de lo que estamos viendo, ¿no? Sí, fue un Puerto Colón que bueno, que se presta para este tipo de eventos y tal, y allí para el Open Internacional. Primero tuvimos el primer día de carrera, que bueno, que se tuvo que aplazar la carrera para el domingo, pero bueno, al final el mar nos respetó un poco y pudimos pues celebrar, aunque como vemos un poco picado y tal, pero pudimos celebrar estas tres carreras del Open Internacional. Y además con participación también de equipos extranjeros, ¿no? Sí, tenemos, bueno, tanto ingleses como belgas, incluso tuvimos por aquí al campeón de Europa, de Robin Marien, que es de Bélgica, en Fórmula 1 del campeonato, el campeón de Europa, y bastante participación, sí, de fuerza. Pero cerramos bien la temporada, José, de esquí náutico, y ya preparando la próxima, ¿no? Sí, la verdad que sí, con bastante ilusión, se incorporan nuevos equipos para el año que viene y los chicos y la cantera, la verdad que el tema de la cantera es algo, van saliendo cada vez más niños y tal, y todo, tú sabes lo que hay, que bueno, que los padres tienen que cambiar, claro que sí, un poquitito y tal y cual, pero bueno, con buena cantera, buenas ilusiones, se incorpora gente nueva, la verdad que sí que se prevé una temporada bastante, muy bien. Sí, respeta al mar. Pues José, gracias. Vamos a escuchar a los protagonistas también. Felicidades y cuente con nosotros en la próxima temporada del 2016 también, el esquí náutico y la motonáutica. Un abrazo fuertísimo. Pues venga, un abrazo. Te iremos avisando a medida que se salga el calendario y empiecen a haber pruebas, pues te iremos avisando. Muy bien. Pues muchas gracias, José Cruz, que nos ha dado un poquito de información de esta prueba que se celebró en el sur de Tenerife, como estamos hablando, en Puerto Colón, esquí náutico, un Open Internacional, y bueno, intentándonos de nuevo que tengamos aquí esa prueba del Mundial, como ya hemos tenido en otras ocasiones también, hace un par de años, precisamente en esta zona, sitio magnífico de Puerto Colón. Desde aquí a Tony también las gracias, y a toda la gente del esquí náutico y la motonáutica, una modalidad que cuando tenemos un momentito también nos damos un saltito ahí. Nos quedamos con las imágenes y lo que decían los protagonistas. Los protagonistas, al final de la carrera, hablaron para Cronómetro Cero. Soy Laura Sosa, corro con el equipo Zumbado Team, embarcación 811. Estamos aquí en Puerto Colón, que se celebra el Open Internacional. Y nada, acabamos de salir de correr, las condiciones del mar la verdad que son un poco duras, pero vamos, que se puede correr sin riesgo. Hi, I'm Michael De Blok from Belgium. And I'm here in Tenerife, very excited to ski this race. It's a really big experience for me, so I'm looking forward for it. Hola, mi nombre es Ana Hernández Pérez y he ido en Fórmula 2 en el 909. Hoy hemos hecho la última y primera carrera de este fin de semana porque las condiciones del mar ayer no nos permitieron celebrarla, y la verdad que ha estado bastante duro, con mucha olita corta y la verdad que mucho aguaje, ha sido 8 embarcaciones me parece, y la verdad que las condiciones del mar han sido muy duras. Ahora va nuestro campeón de España en categoría de Fórmula 3 a disputar el Open Internacional. Sí, señor. ¿Y la carrera tuya, qué tal el mar? Pues bueno, la verdad que el mar estaba un poquito bravo, sí. Pero pese a ello hemos tenido muy buen éxito en lo que es la trayectoria del esquiador, pero un problema de mecánica. Sí, señor. Pero bueno, lo pasamos bien. Lo hemos pasado bien. Hello, I'm Robin Marien. I really like this race, of course, because of the good weather and also because of the sea. We never ski on these conditions, so this is quite new for us. Because we always ski on the Belgian canals and on the rivers, but we never hardly ski on seas like this, so it's a good opportunity for us to train. Estamos aquí con Sabine, que es austríaca, ha venido a competir en esta carrera, en este Open, y vamos a preguntarle un poco cuál es su opinión al respecto, ¿vale? Sabine, what do you think about the race?
The race was pretty hard, pretty difficult, because we don't have that home, that's the sea, and we usually ski on the Danube, it's the river, and that's nearly flat, and here it's really rough. Okay, dice un poco pues que la carrera ha sido divertida, que está muy bien, que no están acostumbrados a este tipo de condiciones de mar, ya que ellos corren más en lago, pero que ha estado muy bien, que se ha divertido. Bueno, pues el resumen de la competición es que ha estado bastante bien. Hemos tenido dificultades con el estado de la mar, pero bueno, son circunstancias que no escapan a nuestra capacidad de mediar para que las cosas salgan bien. Pero bueno, es muy contento, la gente que ha venido de fuera pues siguen contentos, vienen y disfrutan, les gusta el clima, les gusta el trato y es garantía de que sigamos haciendo mucho más Open y garantía que son votos para que si nos dan el Campeonato de Europa como lo tenemos solicitado, pues son apoyos que estamos recabando para que así sea, ¿no? Seguimos adelante en este programa de Kilómetro Cero. Gracias por estar ahí compartiéndolo con nosotros. Próximo fin de semana tenemos motociclismo en la isla de Tenerife y además tenemos el slalom en la isla de La Palma. Hemos sido invitados porque se cumplen 25 años que se celebraba la primera prueba en la Villa de Mazo y ahí vamos a estar. Nos damos un saltito el sábado a la isla de La Palma. Estaremos ahí en esa fiesta que se va a hacer en ese último slalom de la temporada y luego va a haber una fiesta por la noche también para los que han ganado los campeonatos. Estamos viendo el cartel, Cristian, ¿lo ves de ahí? El cartel que tenemos y hablamos de la competición del próximo domingo, ¿no? Quinta carrera del Campeonato Canario de Velocidad en Motos, Karting Club de Tenerife. Bueno, pues eso será el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, ese cartel que están viendo ustedes justo en mi espalda y que ahí estaremos, estará una cámara del Kilómetro Cero el domingo en el Karting Club Tenerife. Otra nueva prueba, me decía esta mañana Javi, que alrededor de unos 50 participantes el próximo sábado. Miguel Ángel Hernández, entre comillas, el Chapu, estará el domingo ahí si viene de Gran Canaria, estará el domingo ahí si viene bien. De Gran Canaria estará el domingo, como digo, grabando esas imágenes. Seguimos adelante en este programa de Kilómetro Cero y contamos más cosas. Cristina tiene más WhatsApp y ahora me va a decir dónde estuvo ayer. Vamos, ¿cómo? ¿Dónde estuvo ayer? Bueno, lo voy a decir yo. Bueno, no sé eso. Luz Mierna desde La Victoria, Borja Arreglado desde Ofra, Belén Díaz desde Tacoronte, Cristo Hernández de Los Pinos, Pedro Hernández desde Puerto La Cruz, Juan Pedro desde el Puertito de Güímar, Anabel Hernández desde La Orotava y Borja Olivera desde La Cruz Santa. Muy bien. Pues le voy a decir dónde estuvo Cristina ayer, pero se lo voy a decir en imágenes. ¿Te parece, Cristian? ¿No te importa? Vamos a ver, ¿no? ¿A dónde estuve? Pues vemos en imágenes dónde estuvo Cris ayer, que aparte de estas cosas y otras más, pues hace estas también. Cuando quieras, Moy. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Seguimos adelante e incorporamos otro nuevo regalo que tenemos aquí. Nos acaban de traer de la frutería Come Come, pues toda esta verdura que tenemos aquí, a mí me viene bien, miren ustedes. Otro regalo para esta noche. Me recuerdo que el último que regalamos se fue para Ico del Alto. Tenemos de todo, está guapísimo, ¿no? ¿Sí? Como para hacer un puchero. Para hacer un puchero bueno de esos que se hacen en tu barrio. Claro. Y en el mío, sí. En la Florida. Dentro de poquito ya. Bueno, pues aquí lo tenemos, lo regalamos esta noche. Se incluye ahí a los regalos que ya teníamos en el indoor y aprovechamos también para lo que habíamos comentado de la mochila que tenemos. Ya que hablé del puchero de la Florida, permítanme que le mande un beso a toda la familia del amigo Tito, el que siempre echaba el gofio. Es una gran persona y este fin de semana falleció. Estaba yo en Madrid, en el Rally Madrid, y no pude acudir a decirle el último adiós a Tito. Así que para el barrio de la Florida, para su familia,
un abrazo fuertísimo. Mañana martes a las 6:30 será la misa de salida. Y de aquí le mando un abrazo a toda la gran familia, que aprecio muchísimo, de Tito, que Dios lo tenga en la gloria. Nombrar el puchero era nombrar a Tito siempre echando el gofio en el puchero de la Florida. Se le echará de menos. Comentábamos hoy con José Trujillo, el tío de José Trujillo, el que está siempre aquí con nosotros, que el pasado, después del último puchero este, se han ido 4 personas de las que colaboran con el gran puchero. Por cierto, aprovechamos de enfermedades y cosas así también, que tu abuela se mantiene y le mandamos un besito desde sí, aquí, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Ella es fuerte. Mandamos un besito a tu abuela. ¿Cómo se llama? Severina. Severina, pues un beso, que queremos que usted siga viéndonos ahí cada lunes y verla paseando por ahí por la Florida cada día también, ¿no? La verdad que sí, más novelera. Sí, claro que sí. ¿Preparado, Cristian, con el Rally de la Oliva, la última prueba del campeonato regional de rally? ¿Lo tienes preparado todo? Preparado, ¿no? Todos los datos listos. Todos los datos listos. ¿Y tú, los WhatsApp, cuando vamos bien? Sí, voy ahí. Vamos bien, preparados también. Pues hoy nos marchamos a la isla de Fuerteventura, la última prueba del campeonato autonómico de rally de tierra de Canarias, que ya sabíamos quién era el campeón regional, Marco González, pero no sabíamos quién era el campeón provincial de Las Palmas, también Marco González. Y el campeón de Fuerteventura, también Marco González. Triplete en esta temporada para el piloto lanzaroteño. Vemos esas imágenes espectaculares de la isla de Fuerteventura, el Rally de la Oliva. Pues estamos viendo un DC3 efectivamente de coche cero, otro de los coches esos que no están homologados, pero que tenemos la suerte de tener aquí con motor de moto. En fin, no sé mucho lo de este vehículo, pero por lo menos me alegra que le veamos participando. El que ven ustedes en pantalla está dentro del equipo del Copy Sport, ha hecho pruebas del Mundial, se llama Marco González y, como diría el otro, y es amigo mío. Es campeón regional de rally de tierra, no vino a Tenerife, y es campeón provincial de Las Palmas de rally de tierra y campeón insular de Fuerteventura. Menuda temporada. Hablamos del vencedor en este apartado, no ganó el rally, pero los campeonatos sí los ganó, ¿viste? Pues sí, tenemos aquí a Marcos González, les íbamos a dar la clasificación y vamos a ir por los 3 primeros. En primer lugar, el primer clasificado, Manuel García Hernández y Jesús Valido Sánchez, con ese Mitsubishi Evo 9 que quedaban en esa primera posición. En la segunda plaza, otro Mitsubishi, otro Evo 9, el de Marcos González y Eduardo González. Los que campeones, el que estábamos viendo. Los que estábamos viendo y que se han proclamado campeones. Y en la tercera plaza, tercer cajón del podio para Gustavo Sosa Espinel y Geray Mujica Eugenio, con el Mitsubishi Evo 9, que son los que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ese fue el podium de la isla de Fuerteventura en el Rally de la Oliva, y ganaba el vehículo que era el número que tenía el que ganaba, Cristian. El que ganaba tenía el vehículo número 10. No era el favorito para ganar la prueba y ahí se hacía con el triunfo. Imágenes espectaculares, ir a la isla de Fuerteventura siempre es muy bonito, los saltos que hemos visto, parecen pruebas del Mundial en muchas ocasiones, y felicidades cada uno de los participantes en una temporada brillante que estamos cerrando ya en cuanto a la tierra se refiere. El cuarto clasificado fue Borja Pérez Perdomo y Kilian Camacho Ruiz, con el otro Mitsubishi Evo 9, vehículo número 8, que acabaría en la cuarta posición. La quinta para el vehículo número 4, otro Mitsubishi Evo 9, el de Juan Quintana y Aridai Bonilla, que son los que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Estábamos viendo en su momento. Y la verdad que espectaculares las imágenes que estamos viendo desde la 26ª edición del Rally La Oliva. Vehículo número 4, como decíamos, Juan Quintana y Aridai Bonilla, que acababan en esa quinta posición. La sexta plaza para el vehículo número 7, el de Víctor Frankis Rodríguez y José María Umpierres Barrio, con el Mitsubishi Evo 8, que, como digo, acabarían en la sexta posición. La séptima para el vehículo 14, el Mitsubishi Evo 6, Daníbal Hernández Acosta y Jordi Díaz Negrín, que acababan en esa séptima posición. La octava, flipando, perdona, Cristian, que siga haciendo con las manos. Lo que estamos flipando con el Golf, el vehículo número 5, que no sé si terminó o no terminó, el vehículo número 5, pero espectaculares las imágenes que hemos visto en los saltos, parecían del propio Mundial, ¿no? Sí, pudo terminar, lo hizo además en la décima posición, ese Volkswagen Golf, el de Kevin Guerra y Mike García, que acababan en esa décima posición el vehículo número 5. Nos habíamos quedado en el séptimo clasificado, vamos con el octavo, el de José Yesey Rodríguez y Alberto León, con otro Mitsubishi Evo 9, como decimos, acabarían en esa octava plaza. La novena para Francisco Romero y Carlos Larrodé, vehículo número 3, que acabarían en la novena posición. Y como dijimos anteriormente, el vehículo 5, décimo clasificado, Kevin Guerra y Mike García. Y tiempo para un par de WhatsApp. Tengo a Johnny y Amanda Morales desde Chío, Elsa Lorenzo desde Los Pinos, Aitor desde Añaza, Daniel Abreu desde Ravelo e Ismael Rodríguez desde Tínser. Un décimo clasificado, vehículo número 11, el Subaru Impreza de Iriome Perdomo y Enrique Monagas, que acabarían en esa undécima posición. Monagas, perdón. La decimosegunda para el vehículo 27, el de Juan Jesús Rodríguez y Rubén Pérez Daria,
que acabarían en la posición número 12, ese vehículo número 27 con el Toyota Corolla. El vehículo 21 acabaría en la decimotercera plaza. Hablamos del Volkswagen Golf de Cristian Calderín y Verónica Tejera, que acabarían en esa decimotercera posición. Decimocuarto, otro Toyota Corolla, el de Gonzalo Morales y Eric Guerra Reyes, el vehículo 22, que acabaría en la decimocuarta posición. Y hasta el momento, decimoquinto clasificado, Cristóbal Ramón Cerdeña y Geray Valencia Álvarez con el Mitsubishi Montero, vehículo 18, que acabaría en la decimoquinta plaza. Tiempo para tres WhatsApp que tenemos también. Imagen espectacular y rally de La Oliva. Dios mío, qué salto de los vehículos que estamos viendo en la noche de hoy. Espectaculares. La verdad que felicidades también al Campeonato Autonómico de Rally de Tierra, lo que hemos vivido en esta temporada en cada una de las pruebas con 12, 15 Mitsubishi en algunas ocasiones. La verdad que fenomenal, incluso 3 o 4 Subaru. Precioso, sí. Fernando Castro desde Tacoronte, Marta González desde Vilaflor, Yanira Rodríguez de La Matanza, Mario Hernández de Santa Úrsula y José Daniel desde La Victoria. ¿Coche número 10 terminó, Cristian? El vehículo número 10, sí, claro que terminó porque fue el vencedor de la prueba. Primer clasificado, Manuel García y Jesús Valido. Ese vehículo número 10 que acabaría en la primera plaza. Nos habíamos quedado en el 16º clasificado, el Volkswagen Golf de Ayoser Cabrera y Lionel López Falcón. Vehículo 31 que acabaría en esa 16ª plaza. 17º clasificados, vehículo 32, el Opel Kadett de José Rodríguez y José Eslava Suárez, que acabarían en esa 18ª posición con el vehículo número 30. Nos vamos al 19º clasificado, el de Ayoser Cerdeña y Eduardo Pérez, vehículo 28, Toyota Corolla, acabaría en esa 19ª posición. Y el último de los vehículos en clasificarse, 20º puesto para el Toyota Corolla, vehículo 33 de Francisco Lazo y Miguel Sosa Cabrera. Rally de La Oliva en la isla de Fuerteventura, imágenes que le estamos ofreciendo en la noche de hoy. Recuerden que tenemos la clásica de Tenerife, tenemos el rally de Maspaloma, también en la noche de hoy el slalom último de la temporada de Tenerife. Y sigo yo con Yasmina Trujillo desde La Orotava, Melisa Díaz de Tacoronte, Sebastián García de La Aldea y Víctor González desde Candelaria. Y Cristian, ¿cuánto estuvo retirado este rally? Porque hubieron retirados, ¿eh? Pues 10, 10 no pudieron terminar. Si quieres, siempre nos los nombramos, los que no pudieron terminar este rally, que fueron Aarón Martín junto a Delia Franqui. ¿Y qué tramo se quedó ese? Se había quedado en el de Villaverde Cerco Viejo. Se quedaron ese vehículo número 26. El 15º clasificado, Ángel Daniel Guerra García y Omar Godiño. El número 15 que se quedó. El número 15, sí, perdón. Ángel Daniel Guerra García y Omar Godiño Marrero, que se quedaban en el cuarto tramo. ¿El coche 15? El, sí, exactamente, el que estamos viendo ahora mismo. El que estábamos viendo en pantalla. ¿El novio de esta chica que tiene un apellido que tú conoces? Gianpaoli. Gianpaoli. Vehículo número 23, el de Fred Méndez y Sergio Vera Pérez, que tampoco pudo terminar en el cuarto tramo, ni tampoco el 17, el de Manuel García Torres y José María Herrera, que se quedaban en el quinto, el 20, el de Esteban Santana Moreno y Francisco López Moreno, que se quedaban en el sexto tramo, también se quedaba en el sexto tramo el vehículo número 9, el de Manuel Gutiérrez y Agustín Vega Ramos, en el sexto también se quedaba el vehículo número 19, el de Ayose Marrero y Pedro Viera Rey, en el 8 se quedaban fuera por abandono Osvaldo Padilla y Francisco Melián. En el tramo número 10, con una salida de pista, se quedaba el vehículo número 6 de Juan de la Cruz y Juan Fragiel. Y en el undécimo tramo se quedaba el último de los abandonos, el de Luis Ascano y Hierro y Arcadio Hernández Morales con el vehículo 25. Para quedarnos con esas imágenes, Cristian, repetimos el podium, cómo terminó el Rally de La Oliva, última prueba del Campeonato Autonómico de Rally de Tierra y Provincial también de Las Palmas. Pues la primera plaza que fue para el Mitsubishi Evo 9 de Manuel García Hernández y Jesús Valido Sánchez. La segunda para otro Mitsubishi Evo 9, el de Marcos González y Eduardo González. Y la tercera para el otro de los Mitsubishi Evo 9, el de Gustavo Sosa y Geray Mujica y Fer. Pues nos quedamos con las imágenes de ese Rally de La Oliva. Enseguida seguimos recibiendo más WhatsApp y cambiamos de modalidad. De inmediato, en unos minutitos, nos metemos en la clásica. Mientras, nos quedamos en la isla de Fuerteventura. Aprovechamos esas imágenes, Cristina tiene más WhatsApp, la gente quiere llevarse esta noche esta cesta de verdura que tenemos aquí de Come Come, esas fruterías en el Valle de La Orotava, y tenemos algunos WhatsApp más mientras vemos imágenes de Fuerteventura, Rally de La Oliva. Tengo a Cristi Hernández de La Victoria, Ángela desde Tabaiba, Francisco Javier de Los Realejos, David Cabrera desde San Matías, Abel Farráis desde La Piñera, Yasmina Grillo desde el Valle San Lorenzo, Omaira Reyes desde Tacoronte, tengo por aquí también a Eduardo Fernández desde Ofra, Domingo Marrero desde Fasnia, Amanda Concepción desde San Andrés y Sauce, un saludo. A ver, el sábado que va a participar también el sábado
en ese lado. Amanda, te veré el sábado ahí en la isla de Las Palmas. Me da saludos míos, claro, sí. Que sí. Luis Adolfo desde La Cuesta, Lali. De parte de Cristian, el copiloto, dice que le dé saludos. Ah, vale. Lali de Guamasa, Luis González de San Isidro, Benito García. Lali de Guamasa, tiene una mochila y no ha venido a buscarla. Pues que se va a caducar, Lali. Que se pase por aquí. Benito García desde Ico del Alto, Pablo Alonso desde Las Galletas, Sofía Siberio desde La Guancha, Aarón Navarro desde Tamaimo, Yeray Pérez de San Miguel, Giovanni Pérez de San Juan de la Rambla, May García desde Ico del Alto, Itaiza García desde La Perdoma, Fabián García Lorenzo desde La Perdoma también, Ilian Salazar desde Buenavista, Giovanni García desde La Perdoma. Tengo por aquí también a Artemio Siberio desde La Guancha, Alicia González desde La Perdoma, Cristo Santana desde Tegueste, Juan Borges desde La Rotava, Carlos Gustavo desde La Zamora, Alejandro Hernández desde La Victoria, Cristian Hernández de La Banera y por último Enrique Plasencia desde Alcalá. No te viene ninguno de Aguamansa, ¿no? De momento no. ¿No nos están viendo en Aguamansa hoy o qué? ¿Será que no? Aguamansa, que es un barrio aquí de la Villa de La Rotava, que dice que siempre nos veían, esta noche no nos están viendo. Cristian, repite el podium por si alguien llegó tarde en el rally de La Oliva en la isla de Fuerteventura. Pues la primera posición que fue para Manuel García y Jesús Valido, la segunda para Marcos González y Eduardo González y la tercera posición para Gustavo Sosa y Geray Mujica. Bueno, pues ese fue el podio, pero los campeonatos los ganó el vehículo número Marcos González. Número uno. Número uno. Mitsubishi Evo 9 de Marcos González y Eduardo González. Eduardo González. Pues ganaron el campeonato provincial de tierra de la isla de la provincia de Las Palmas, el insular de Fuerteventura y el regional, el autonómico, triplete que han hecho esos pilotos de Lanzarote, que además participa dentro del Copy Sport y que ha participado en algunas pruebas del Mundial. Espectaculares las imágenes del salto que bien caen la mayoría de los coches, la mayoría digo, en esas imágenes del Rally de La Oliva, donde nos vamos a quedar de inmediato con esas imágenes también. Recuerden, este mes de noviembre, próximo sábado, tenemos el slalom en la isla de La Palma con fiesta porque se cumplen 25 años de la competición. Cristiano había nacido. Y ahí yo estaba yendo a la isla de La Palma a los slalom, porque estuve en el primer slalom hace 25 años. Cristina sí había nacido. ¿Y tú qué edad tenías? Cambiamos de tema. Bueno, como digo, este fin de semana tenemos motos en el sur de Tenerife, en el karting Club Tenerife, el domingo. Y ya el siguiente fin de semana nos marchamos todos, y digo todos porque no falta nadie, a la isla de los volcanes, a Lanzarote. Estaremos ahí en Lanzarote el siguiente fin de semana, cerrando el campeonato autonómico de rally de asfalto, bien digo. 3-4 pilotos que tienen opciones. Nos quedamos con esas imágenes de este Rally de La Oliva en la isla de Fuerteventura. Ahora nos metemos de lleno con la clásica de Tenerife en unos minutos. Y no paramos ni un minuto de tiempo. Tenemos aquí todo preparado, la fruta para la verdura para esta noche que vamos a regalar de Come Come aquí en La Rotava. Otro regalo para que usted esté viendo el programa. Si le toca, tiene que venir mañana, porque si no, el jueves hacemos un guiso aquí. Rápidamente, buscamos una costilla. Con el olorcito que me está llegando aquí. La verdad que sí. De aquí a los jueves no llegamos. La verdad que sí. Cristina, tú lo dices mejor que las tres cosas que estamos regalando la noche de hoy y el número de teléfono. Pues eran, sí, las dos entradas para el indoor, la mochila y esa cesta de frutas tan maravillosa, de verduras, perdón, que a ver si aprovechan y vienen a buscarla, claro, cuando, sí, a la que le toque. 647-130-110. Nombre, apellido y nos olviden de dónde nos ven. Y no nos están viendo de Aguamansa, hoy no nos están viendo de Aguamansa. Cristian, ¿qué tienes en tus manos clásica de Tenerife? Pues sí, tenemos por aquí a todos los participantes, también tenemos la clasificación final y desde que quieras pues nos marchamos así. Pues díselo tú mismo, Moy, mándale Moy para allá. Pues dice, mándale Moy a la clásica.
estamos viendo ya imágenes de la historia, coches que eso sí que no había nacido yo, incluso alguno de ellos, de los que podemos ver en el día de hoy. Qué bueno decir eso, ¿eh? Bueno. Ahora que pones a mirar. No te pasa. Bueno, pues estamos viendo la clásica de Tenerife que organiza el Real Automóvil Club de Tenerife de hace muchísimos años, siempre haciendo cosas por el mundo del motor. Recuerden que el Racing Tenerife ya faltaba coche antes de yo nacer. Faltaba carretera antes de yo nacer. Fíjense ustedes los años que lleva el Real Automóvil Club de Tenerife. Tiene todos sus datos porque teníamos 42 inscritos y terminaron 39. Se quedaron un poquito por el camino. De 42 inscritos, terminaron 39. Le vemos llegando al portito de Güímar, que había un descanso por lo que estamos viendo, y la salida que hemos visto y que vamos a ver desde la plaza de Santa Cruz, de Tenerife, justo delante del propio Cabildo. Qué bonito aprovechar esa zona del Cabildo para hacer la salida de una clásica. Y aquí felicidades a Fariso por la organización. Nosotros no pudimos estar porque estábamos, como bien hemos comentado, en el Rally de Madrid. Dentro de un ratito veremos unas imágenes. Vamos a preparar un especial de nuestro piloto, de Elba Correa y Sandra Montoto, que era su copiloto, que lo pasamos genial. Pero mientras nos quedamos aquí, Cristian tiene clasificación, el coche número uno, que va a salir inmediato, que fueron los vencedores de la prueba, padre, hijo, hijo y padre. Ahí les vemos toda la historia que tiene ese coche y son los vencedores de la prueba. Pues sí, Pablo Díaz y Celeste Díaz con ese Hillman que acababa en la primera posición, el vehículo número uno, el que estábamos viendo ahora mismo en pantalla. La segunda posición que fue para César Esteves y Daniel Martín con el vehículo número dos, que también acabaría además en esa segunda plaza. La tercera fue para el vehículo 25, el de Agustín Cuesta y María Vega con el Ford Escort, que acabarían en la tercera posición. Y es que sigue cosechando éxito. Hay que decir que Agustín Cuesta fue el primer piloto en ganar el campeonato de slalom a través de las propias federaciones, pues era el piloto más rápido a batir, era Agustín Cuesta, y hoy todavía sigue participando, creo que con su señora, en la que participa de copiloto y se lo pasa bien. Por lo tanto, hemos dicho ya el podium, vamos con las primeras cinco posiciones y disfrutamos de maravillas de coche, como lo que estamos viendo en pantalla, y ese paseo que don Juan Fariso dice, vayan donde son los coches parados, no lo estén grabando por ahí donde van por la carretera. Hay que decir, para que no sepa, hablamos de una clásica de regularidad en la que la carretera está abierta, que hay que seguir las normas de la circulación, que no se corre, que vienen coches en sentido contrario y que lógicamente no gana el que más corre, sino el que lleve la media de los pasos por donde tienen que pasar en el momento exacto. Y bueno, pues se saca la propia clasificación, que no gana el más rápido. Y como ven, hay que respetar todas las normas porque vienen coches en sentido contrario. Es un paseo, pero al final pues una clasificación. El cuarto clasificado. Cuarta posición para el vehículo número 4, el de Miguel Hernández y José María Cerolo, que acabarían en esa cuarta posición. Y la quinta, hasta el momento, el de Iván Dorta y Jorge Hernández con el Lancia F, que acabarían en la quinta posición, vehículo 24. Y me siguen llegando WhatsApp, Iván Báez desde Las Mercedes, Jonay Rodríguez desde La Guancha y Jesús González desde Adeje. Más participantes, la sexta posición para el vehículo 29, el de Claudio Martín, con el Porsche, que acabarían en esa sexta posición. La séptima para el vehículo 32, el Ford de Joaquín Robles, que como decimos, con el vehículo 32 acabaría en la séptima posición. El vehículo 28 de Rafael Hernández y Esther Hernández acabarían en la octava posición, ese vehículo 28. El 19, el del Óscar Álvarez y Juan Alonso con el Lancia Fulvia, acabarían en la novena posición. Y el décimo clasificado, cerrando el top 10, Francisco y Cristina Racero, que acabarían, como digo, en esa décima posición con el vehículo 3. Y sigo yo con Jordi Martín de Buenavista, Davinia Fernández de La Matanza, Nuria Beatriz desde El Tablero, María Elena de La Matanza y Vladimir desde El Tablero también. Undécima posición, vehículo 14, el de Lorenzo Hernández y María Chinea con el Ford, que acabarían, como decimos, en esa undécima plaza. En la decimosegunda, el vehículo 22, el de Nicolás Sánchez y María Teresa Báez con el Saab, que salzaban esa decimosegunda posición. La decimotercera para el vehículo 38, el Mercedes-Benz de Armando Pérez y Ramón Cabrera, que acabarían en esa decimotercera posición. La decimocuarta, vehículo 17, el de Antonio Sosa y Nicolás Hernán con el BMW, que acabarían en esa decimocuarta posición. Y la decimoquinta para el vehículo 16, el de Ramón Camacho y de Cani, con el Alfa Romeo Dueto, acabarían en esa decimoquinta plaza. Estamos viendo imágenes de la clásica Isla de Tenerife organizada por el Real Automóvil Club de Tenerife, que preside Juan Fariso y que cada año reúne a los amigos para dar un paseo como el que están viendo ustedes. No hay prisa, no hay que correr, hay que demostrar. Mostrar esas máquinas por toda la isla de Tenerife, la suerte que tenemos en las Islas Canarias de tener muchos coches que llevan mucha historia encima y que disfrutamos en cada una de esas clásicas. Como digo, a Juan Fariso le gusta que eso sea un paseo, que diviertan entre amigos, una buena comida, la entrega de trofeos, pasar un rato y charlar de eso. Por cierto, ya que estamos hablando de clásicos, el próximo viernes van a haber una reunión de amigos veteranos
de los pioneros del automovilismo en una finca del Quijo. Y bueno, el Quijo fue el copiloto del Pichote, tanta historia tenían. Y van el viernes, se van a reunir, me han invitado. Tengo otra reunión también el viernes, otra comida con la gente de Renault España que vienen a Canarias a reunirse con la prensa. Y bueno, pues voy a intentar estar un ratito, pero no, si no, nuestro compañero cámara estará allí para grabar esa fiesta que va a haber el próximo viernes. Se reúnen los pioneros del automovilismo tinerfeño en una fiesta que organiza el Quijo, o que le van a hacer un homenaje al Quijo, que además se lo merece, un gran personaje. Nos quedamos ahí, Moya. No sé si nos quedamos ya. Nos falta un ratillo. Pues seguimos, Cristian, con la clasificación. 16º clasificado, vehículo número 10, el de Miguel Cruz y Antonio Castro. La 17ª para el 31, el de Francisco Martín, con el SEAT 600 que acabaría en esa 17ª posición. Alberto Díaz y Martín Colomina, con el Dacia Beta, vehículo 23, acabaría en la 18ª plaza. El 21, el de Miguel Ángel Toledo, con el BMW, que acabaría en la 19ª posición, ese vehículo número 21. En la posición 20, 20º clasificado, el vehículo número 8, el de Alejandro Rodríguez y Saray Rodríguez, con el Renault 8, que como decimos, acabaría en esa 20ª posición. Más WhatsApp que tiene Cristina, que vamos cumplida información también. Alba Fumero desde Vilaflor, José Fernández desde La Matanza, Conchi Gutiérrez de La Victoria y Grisela Mesa desde Santa Cruz. Pues aprovechamos ese minuto que nos queda, Cristian. 21º clasificado, Javier Hernández y Ángeles Ledesma. 22ª plaza para José Rendón y María Lourdes Rodríguez. La 23ª para Mauro Bravo y Carlos Benston. La 24ª para Carintia Armas y Aridán, con el Volkswagen Cabrio. La 25ª para Eloy Marichal y José Santana. 26º, Francisco Hernández. La 27ª para Julio del Rosario y Julio del Rosario. La 28ª para José González. La 29ª para Rafael Díaz. La 30ª para Elio Ledesma junto a Julio Agreia. La 31ª para Sebastián García. 32ª, José Murcia y Dafne Murcia. 33ª, Juan García y Oliver García. 34ª, Diego Aparicio y Vicente Linares. 35ª, Alberto Aguilar y Jorge Antonio. 36ª, Eduardo Herrera y David Crespo. 37ª, José Herrero. 38ª, clasificado, Manuel Santael y Manuel Monllor. Y la 39ª para Juan Torres y Rafael Gil. Pues hemos dado todos los que terminaron. De 42 terminaron 39 y escuchamos a los protagonistas. Participado esta vez, hemos estrenado montura, porque otras veces hemos corrido con otros coches clásicos que tengo. Este era un poquito complicado de llevar, aparte es descapotable, sufre más las inclemencias del tiempo, pero bueno, se ha portado como un campeón y hemos logrado una tercera plaza. Nos han comentado la organización que nos saltamos un control stop y un control y nos han penalizado 120 segundos y por eso hemos quedado en tercero. Agradecer y manifestar la admiración por la organización, por continuar la organización de este tipo de eventos, que ha sido fenomenal. Hemos pasado un día estupendo. Y el rally para nosotros, pues muy contentos, hoy con Daniel Martín, que es su debut en esta especialidad y en general en los rallies de realidad, con un segundo puesto, pues estará, me imagino, contentísimo. Precisamente hoy hemos salido con el número 1 por ser el vehículo más antiguo, que ya tiene sus añitos, 52 años, y hemos acabado los primeros. No solo hemos acabado los primeros, sino que hemos primero de la general, primero de la categoría y vehículo más antiguo. Vehículo más antiguo también, así que yo contento. Yo creo que más no se puede pedir. Como colofón a la temporada, pues creo que ha sido excelente e intentaremos estar la próxima temporada por los mismos derroteros. ¿Celeste? Pues sí, todo lo que ha dicho mi padre, contentísimo, porque ya tocaba también ganar una clásica, la ganamos pues la clásica de Tenerife 2015, muy contentos y es pues el esfuerzo ha valido la pena, muy contentísimo. Dicen que la montaña la gana el piloto y los rallies los ganan los copilotos. Hoy está lucido y hemos hecho un rally espectacular. Bueno, es el equipo que funciona. Y los genes, claro. Hemos acabado la 15ª edición de la clásica de Tenerife, hemos recorrido turísticamente todos unos parajes divinos en los cuales tiene Santa Cruz y aquí estamos ya en la entrega de premios y empezando una nueva andadura para el 2016. La 15ª clásica de Tenerife se ha disputado hoy sábado por la mañana, hemos salido de Santa Cruz, hemos ido hacia el sur, llegamos hasta Las Heras, ha sido un recorrido sencillo. Esta clásica tiene la diferencia respecto a las usuales de que no se permiten equipos de navegación, tienen que ir simplemente con el odómetro del vehículo y con un cronómetro.
y a pesar de esa dificultad que plantea la navegación, el resultado de los equipos de cabeza ha sido muy bueno, con unos tiempos de paso casi clavados en muchos sitios, y al final, pues entre los 40 participantes, creo que todos se lo han pasado bastante bien. Hemos disfrutado un día espléndido, como corresponde a Tenerife, y ese paisaje del sur entre el amarillo y el verde ha sido una recreación con estos vehículos tan valiosos. Estamos en el descanso del programa casi, un poquito de agua de levanza que tenemos por aquí, ¿no? Mientras Cristina lee dos WhatsApp importantes, uno que aprovechamos para mandarle un saludo al concejal de deporte, al amigo Benito, de Los Realejos, que nos mandó algo. Pues sí, nos mandó aquí el cartel de este 22 de noviembre de 2015, una gala del deporte en Los Realejos. Sí, el 22 de noviembre, a las 7. Aquí pone el Complejo Deportivo Basilio Labrador. Los Realejos. El domingo. El domingo. ¿Y tienes otro del amigo Llano? Tengo otro, pero esto ya va el 13 de diciembre, que dice que los BMW E21 van a hacer un paseo y un almuerzo ese día. ¿El día 21? El día 13 de diciembre. Los BMW E21. 13 de diciembre, pues eso es un buen día. Y los que quieran inscribirse, pues ya sería... Con el amigo Llano. Sí, al número de él, que si quieres lo decimos, que este es el 630-84-1073. ¿Y te puso si vienes para el norte, para algún pueblo de San Juan de la Rambla, para el norte? ¿Te puso algo o no? No, no me ha dicho no nada. No puso nada. No. Estaban trabajando en eso. Estaban trabajando en eso. Eran las dos cositas que tenías ahí, ¿no? Sí, lo recordaremos después. Si usted acaba de llegar a casa ahora y dice, ¿y qué ha visto y qué queda del programa? Pues hemos visto ya el Rally de La Oliva y la clásica Isla de Tenerife. Nos queda que ver el slalom de Arico y el Rally de Maspalomas. Todo eso nos queda. El fin de semana, gracias a Motor Arisa, el concesionario de la marca Renault en Tenerife, nos invitaron y fuimos al Rally de Madrid. La verdad que después de 8 años que estuvimos transmitiéndose el Rally de Madrid y marchando a Ávila, pues imagínense ustedes, ¿no? La verdad que muchos recuerdos. La salida y la llegada, las verificaciones, parque de trabajo en el Jarama, en Madrid, por cierto. Circuito que están mejorando muchísimo. Fuimos con el equipo que representa a la mujer dentro del deporte del mundo del motor, con Elba Correa y con Sandra Montoto, es su apellido. Una cántabra que es la que va de copiloto. Estamos preparando un especial con un montón de cosas. Pero no solo es correr, no solo es llegar ahí, subirse, ponerse el mono y a correr, no. Carlos del Barrio, un auténtico, uno de los mejores copilotos de España, era el jefe de equipo. Hay que correr, saber qué comen, en fin, un montón de cosas. Estamos preparando un especial. Vemos un poquito. Ah, primero vemos el cartel, Moy, o después. Primero, ¿no? Primero vemos el cartel, perdóname, Moy. Lo tiene ahí. ¿Lo ves de ahí, Cristian? ¿Lo lees? El cartel de iniciación. Curso de iniciación a la regularidad clásica. Organiza Escudería Aguere Motor, Escudería Aricabo Competición, lugar, instalaciones del RAC, edificio Olimpo, Santa Cruz de Tenerife, día 21 de noviembre a las 10 y media de la mañana. ¿El sábado también? El sábado. Pues sí, ya tiene trabajo el champo, dice que no tenía. Ya tiene trabajo. Repítelo de nuevo, entonces. El sábado 21 de noviembre a las 10 y media en las instalaciones del RAC, edificio Olimpo en Santa Cruz de Tenerife, curso de iniciación a la regularidad clásica, organizado por la Escudería Aguere Motor y Escudería Arico Competición. Muy bien, lo que es la juventud, tiene la vista uno más rápida que uno. Le pasa eso a Cristina con lo que lee ahí también. Bueno, pues ahora sí vemos un adelanto de lo que estamos preparando, un especial de Elba Correa y ese equipo que representaba a la mujer dentro del automovilismo a nivel nacional. 5 pruebas, las 5 las terminó, 4 de asfalto y una de tierra en Málaga. Pero esto es lo que nos encontramos desde el pasado jueves que estuvimos ahí en la Comunidad de Madrid, en el Rally de Madrid, gracias a Motor Arisa. We'll be right back.
Entramos en otro tramo cronometrado, se va a llamar el tramo cronometrado el Slalom Arico, la última prueba del campeonato insular del Slalom. Lo vamos a ver de inmediato. En esta parte de aquí veremos también, como digo, ese Slalom. Y luego ya veremos el rally de Maspalomas, que también se celebró este fin de semana, donde se estrenaba el Ford Fiesta R5, el primero que llega de asfalto a la isla, a las Islas Canarias. La verdad que qué suerte tenemos en Canarias de tener gente que apueste tanto por el mundo del motor. En este caso tenemos uno de tierra y uno de asfalto, ya dos coches prácticamente del Mundial. Cristian, ¿qué tienes delante? ¿Qué dice ahí? Pues tengo delante segundo Slalom Arico 2015. Le damos un momentito de tiempo a Cristina que lea cuatro cosas. Venga. No te vayas a partir una uña esta noche con esa rapidez. Lo voy controlando mientras puedo. Ángel Andrés desde Los Realejos, Rosa María desde Codelalto, Conchi Díaz desde Tegueste, Guayasén Pérez de Santa Cruz, Santiago Gómez desde La Victoria, Óscar Espósito desde Arico y otro más por aquí, Yaya Hernández desde Ravelo. Y todos esos quieren la verdura que tenemos aquí de Come Come, ¿no? Que no es una cesta de Navidad, que muchos piensan que... No, la cesta de Navidad todavía no. Es una cesta de verdura. Está genial para los que tienen azúcar como yo. Arrancamos así el último slalom de la isla de Tenerife, porque el último será el sábado de la provincia en la isla de La Palma, 25 años que comenzó el Club ADEA. Y ahí estaremos porque ahí estuvimos en esa primera edición. Pero ahora nos marchamos al buen trabajo que ha hecho la escudería Arico, que todavía le queda organizar la subida de Arico el día 27 y una clásica a principios de diciembre. De momento vamos con el slalom. Tenemos ya imágenes de cada uno de los participantes. Cristian tiene clasificación en mano y recibimos WhatsApp al 647-130-110. Por cierto, colaboramos un poquito con este Lalo. Le regalamos dos mochilas de las que regalamos aquí. Usted compraba la entrada, colaboraba con la entrada con un euro, creo que era. Le daban la lista de inscritos y entraba en el sorteo de esas mochilas que aquí regalamos. Pues le regalamos también esas mochilas a la escudería Arico Competición. Cristian, vamos con la clasificación de lo que ocurrió en este segundo Slalom Arico 2015. Pues lo que sucedió es que Jesús Tacoronte y María Sáez hacían con la victoria con el vehículo número 24, con su Mitsubishi Evo, que como decimos acabarían en esa primera posición. Que además son los campeones provinciales, no, porque no existe el provincial, campeones insulares del Slalom de Tierra, que le hicimos un especial aquí con el niño que cumplía 4 meses, ahora tendrá 5. Felicidades también para el muchachito, que tiene que salir de ahí gasolina de la buena, entre la mamá y el papá. ¿El segundo clasificado quién fue? La segunda plaza, que fue para José Cabrera Dorta y Geray Pérez Hernández, con el Opel Corsa, vehículo número 15. Bueno, amigo mío, aunque me manda más WhatsApp la novia que él, tengo que decir que hablo más con la novia que con él. La tercera plaza, tercer cajón del podio para el vehículo 21, el Seat Ibiza Cupra de Gustavo Fumero Fortes y Lucas García Beltrán, que se alzaban en esa tercera posición. La cuarta para Ángel Jorge Alberto y Ángel Jorge Gómez con el Subaru Yutzi, que acabaría en esa cuarta posición. Y la quinta para López Corsa de Sebensuí Marrero Trujillo e Isaac Sanfiel Rodríguez. Estaba bien el piso por lo que estamos viendo. En ese último slalom no pudimos estar, nos coincidía, estábamos nosotros en la isla de La Palma, no estuvimos en ese slalom, pero tenemos esas imágenes para ofrecérselas a ustedes. Y sigo con más WhatsApp. Juan Pedro Roja, Juan Pedro Hernández desde Codo de los Vinos, Andrea Fernández de La Matanza. ¿Estabas mirando para la cebolla? A lo mejor no, yo creo el pimiento. Entre el olor y el color. Benearo Fuente de Santa Cruz, Carlos González desde La Cuesta, Alejandro Hernández de La Orotava, Katy Lucía desde La Peñera y Sonia Jacinto desde La Banera. Y no nos ve nadie de Aguamansa hoy. Todavía no ha llegado ninguno. Dice que nos ven de Aguamansa. Antes había antes de uno, un taller de aquí en La Orotava. Pero no dijeron... Pero no eran de Aguamansa, pero lo que lo estaban viendo... De un taller aquí en La Orotava, ¿no? Sí, sí, mandó una anteriormente, Sergio creo que se llamaba. ¿Quién quedó sexto clasificado, Cristian? La sexta plaza fue para Ismael Oliva Fumero y Luis Oliva Moreno, con el Peugeot 205, vehículo número 12, que acabaría en esa sexta posición. La séptima para el 19, el de Yaray Izquierdo González y Yaray Rodríguez Beltrán, con el Renault 5, que acabarían, como decimos, en esa séptima posición. La octava para el vehículo número 11, el Opel Corsa, de Vicente Bello Álvarez y Rubén Martín Yumar. La novena para Ruimán Rodríguez Marrero e Hilario Oramas Luis, con el Opel Corsa, que acabarían en esa novena plaza, vehículo número 1. Y la décima para el vehículo número 13, el de Adán Martín González y José Antonio Goya Rodríguez, con el Seat Mala. 647-130-110, 647-130-110.
130, 110, nuestro contacto con ustedes. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Sabíamos que se ve la tele por los WhatsApp que llega, si no, ¿qué haríamos aquí? Por ejemplo, este de Adrián y Kirian Carpio desde Arico, Monse Núñez desde el barrio La Salud, Iván Méndez desde La Orotava, Álvaro Méndez desde Palo Blanco y Pedro Antonio desde Alcalá. Tú léelos todos, que luego te dicen por ahí que no lees los WhatsApp. Sí, sí. Un décima plaza para el vehículo número 10, el de Adeche Valeriano Padilla y Echedei Cabrera Pérez con el Opel Corsa, que acabarían en esa undécima posición. Las decimosegunda para el vehículo número 2, el de David Marrero Darias y Jesús Izquierdo Rosquete con el Volkswagen Polo GT, que acabarían, como decimos, en esa decimosegunda plaza el vehículo número 2. El vehículo 18, el SEAT de Pablo Hernández Palmero y Jorge Ledesma González, que acabarían en la decimotercera posición. La decimocuarta para Adai Álvarez Espósito y Ainhoa Quintero Espósito con el Mitsubishi Colt, con el vehículo número 6, que acabarían en esa decimocuarta posición. La decimoquinta para el Opel Corsa de Geray Rodríguez Segoviano y Miguel Rodríguez Rodríguez con el vehículo número 7. Y vemos en las imágenes, no pudimos estar nosotros ahí, vemos en las imágenes que teníamos también nuevamente la guagua de la Federación como centro de datos. Fenomenal, ya la hemos tenido en dos ocasiones este año. Se ve que la relación con la escudería Arico Competición y la Federación Tinerfeña de Automovilismo es buena. Me alegro por ello, no crean que no, me alegro muchísimo y felicidades por tener nuevamente la guagua del centro de datos de la propia federación. Tres WhatsApp, Cristina, del 647-130-110. Carlos Gutiérrez desde Tabaiba, Natividad González desde Benijo y María del Mar desde Vilaflor. Y Cristian Tigre sigue con la clasificación. 16º clasificado, vehículo 16, el de Kevin Ramos Pérez e Iván González Bello con el Opel Corsa, que acabarían en la 16ª posición. La 17ª para el vehículo número 5, el de Raico González González y Borja Rodríguez Palme, con el BMW 318, que acabarían en la 17ª plaza, como decíamos. En la 18ª acabaría el vehículo número 8, el Opel Corsa de Borja Regalado Portela y Francisco Javier Regalado Portela. Y la 19ª para el vehículo número 3, el de Elizabeth Fleitas Morales y José Antonio Pérez Fernández con el Volkswagen Polo GT. 647-130-110. Conchi Luis desde San Isidro, Miriam Luis desde La Escalona, Rosario Bello desde Palo Blanco, Nausé Fuente de Santa Cruz y Fina también de Santa Cruz. Fina Fuentes. Nos vamos ahora con la clasificación general en la categoría de Carcross. Da tiempo, podemos esperar un poquito que salgan también los Carcross y damos esa clasificación. Recuerden, esta fue esta última prueba del campeonato insular de slalom en Santa Cruz de Tenerife, celebrado en el municipio de Arico, donde tenemos ese circuito de la Semenza, justo pasando donde está la quesería, o estaba. No sé si la quesería se sigue abierta. ¿Sigue abierta, José? Yo creo que no. A Irán sigue abierta, a ti que te gustan los quesos. A Irán le gusta de todo, los quesos. Y Tino también está por aquí, aprovechamos para nombrar el equipo, que por cierto, ¿qué va a pasar en Lanzarote? Que nos esté preparando ahí el queso de Cipriano, que dice en la propia receta, además lo vio José, ¿no? El queso de Cipriano dice en la, ¿cómo se llama? La receta, ¿no? ¿Cómo digo? En la carta. La carta. No. Ahí estaremos viendo al Rubio el día 26, 27 y 28 de este mes de noviembre, el rally de Lanzarote. Tremendo lo que nos espera ahí, medio equipo va a ir para allá, solo falta Cristian para el rally de Lanzarote. Después que están entrenando a las chicas, ya no puede, hombre, estar de mister. Y no puede el hombre estar acudiendo tanto a las carreras. ¿Tiene WhatsApp, Cristina? Tengo por aquí unos cuantos, sí. Por ejemplo, a Roberto Fomero desde Arico, Sergio Rodríguez desde Huargacho, Jonay Rodríguez desde La Guancha, Silvia María desde Guía Isora, Christopher López desde Tacoronte, Ricardo Pérez desde Los Baldíos, Antonio Guanche desde Los Baldíos también, Remedio González de Ico de los Vinos y José González desde La Guancha. Estamos viendo a los vencedores un momentito. Repite el podio, Cristian, enseguida nos metemos en los otros apartados de Carcross y de Cuá. La primera plaza para Jesús Tacoronte Rivero y María Sáez Hernández con el Mitsubishi. La segunda para José Cabrera Dorta y Geray Pérez Hernández con el Opel Corsa. Y la tercera para el SEAT Ibiza Cupra de Gustavo Fumero Fortes y Lucas García Beltrán. Bueno, enseguida estaremos con ese apartado. Vemos ahí a los vencedores, qué bonito que está el coche, precioso. Bueno, ya perdió la defensa trasera. El Mitsubishi. Juan Jesús Tacoronte, que le felicitamos también, no solo por esta prueba, sino también por la temporada brillante que han hecho esta temporada, como digo. Pues nos metemos en el apartado de quad, en vez de los Carcross, primero los quad, que los estamos viendo en pantalla, Cristian. Pues la primera posición que fue para Miguel González Cabreras con el Suzuki, la segunda para Juan Alfonso Vera Díaz con la Yamaha, la tercera para Simón González Cabrera con una Honda, la cuarta para otra Honda, la de Jonay Salazar García, quinta posición para también otra Honda, la de Eladia Sánchez Melián, la sexta para la Suzuki de Jesús Rebollo González, la séptima para otra Suzuki, la de Ruimán González López, octavo clasificado la Yamaha de Carlos Jorge López,
novena plaza para Iván Tejera Pérez con otra Suzuki, la décima para Eliudán Rodríguez Hernández con otra Suzuki, también Suzuki, la undécima plaza de Jesús Manuel Fariña Remedio y, como no, también la decimosegunda de Esteban Esteves González con otra de la Suzuki. Me perdí esta vez la comida que trae siempre la madre de uno de los que participan en los quads. Tremendo, parece un montón ventorrillo allí. Cada vez que hay un lar. Felicidades también para cada uno de los participantes de otra modalidad que hemos recuperado los quads dentro de estos slalom, y ahora que tenemos poquitos inscritos, viene bien, cuando tengamos muchos le decimos que no, pero de momento rellena la clasificación, no es broma. Un saludo para la gente de los quads. ¿Cuántos paquetes de eso ha gastado, Cristina? ¿Dos? Pues este es el segundo. El segundo, o sea, ya el pasamos, segundo, y tenía otro poquito más. Ya pasamos los 200 WhatsApp la noche de hoy, día normal. Por lo menos. Y eso que nos hemos puesto el rally de... No hemos puesto todavía el rally de Maspalomas, donde se estrenaba el Ford Fiesta R5, que lo veremos dentro de un ratito. Cristian, está pendiente que salgan ya los carcross. La categoría de carcross, efectivamente, estamos esperando que aparezcan para darle la clasificación. El podio de los quads quedó de la siguiente manera: Miguel González Cabrera en la primera plaza con una Suzuki, la segunda para Juan Alfonso Vera con la Yamaha y la tercera para una Honda. Se repartieron las marcas en los tres primeros puestos del podio. Simón González Cabrera, tercer clasificado. El sábado me llené un bocadillo de chorizo de la salud tuya, Cristina, en la Villa de Mazo, que esta vez no va, pero que has estado ahí en el circuito de la Villa de Mazo. Sí, además sí. Venden 200 bocadillos en un momento. Y buenísimo, al momento. La verdad que sí, vale la carne pena. Carne y chorizo. Que te ríes, a ver, ¿puedes leer eso? Adiós, sí, que está... A ver. Es uno confundido que pensaba que era una cesta de Navidad en vez de una... Y se dio cuenta ahora no. Es que claro, que hoy pone que llego tarde a trabajar, no sé qué por ahí. Y claro, nos está pidiendo perdón, pero que no se preocupe. Se enganchó a ver los jóvenes eso, promesa, ¿cómo es lo que dan los lunes que compite con nosotros? ¿Nos quita algo de eso? Sí, pequeños gigantes. Pequeños gigantes nos quita. La mujer viendo los pequeños gigantes y el marido en el cuarto de atrás. Escuchando cronómetro 0. Ay, mi madre. ¿Y el WhatsApp quién lo manda? Nerea González, por ejemplo, desde ADG. Saludos, Nerea. Jesús González, desde ADG también. Samuel González, de Codelosvino. Roberto Cabrera, desde Granadilla. Óscar Lima, desde La Habanera. Elizabeth Pérez, desde Codelosvino. Y Cristo Manuel, desde Los Ralejos. Y no nos están viendo nadie de Aguamansa. ¿No? Cristian, Carcross. Clasificación general de Carcross. Se ven Jesús Pérez Cabrera, que acabaría en la primera posición. Isidro Delgado Cabrera en la segunda. La tercera para Jonathan Llanes Rodríguez. La cuarta para Raico González Díaz. Quinto clasificado, José Manuel González Iberio. Sexta plaza para José Diego Beltrán Dorta. Séptimo, Miguel Santana Castellano. Octavo, Juan Antonio García Alonso. Noveno, Samuel Sierra Delgado. Y la décima posición en la categoría de Carcross para Aristides de León Herrera. Si usted no está viendo la Isla de la Palma a través de Canal 11 el pasado jueves o miércoles, que ya está emitiendo el miércoles también en la Isla de la Palma, es un saltito el sábado a partir de las 12 de la mañana al Club Adea, a la Villa de Mazo, donde puede disfrutar de una nueva prueba de la última del Campeonato Insular de Tierra de la Isla de la Palma, y donde se dice que estará Ricardo Avero, que habrán pilotos de los que participaron durante los 25 años en la Isla de la Palma. ¿Por qué te ríes? Porque ya llegó el de Aguamansa. ¿Ah, sí? Llegó uno. ¿De uno de Aguamansa? Yoli Fariña dice que sí, que nos ve, pero que hace tiempo que nos mandan WhatsApp. Ah, pues un saludo para la gente de Aguamansa que nos está viendo ahí. Me encanta ir a Aguamansa a mí a comer la caldera acá, amiga Elena. Le mando un beso desde aquí. Cristian, repite los tres podium, turismo, podium de turismo. En turismo, Jesús Tacoronte Rivero y María Sáez Hernández en la primera plaza. La segunda para José Cabrera Dorta y Geray Pérez Hernández. La tercera para Gustavo Fumero Fortes y Lucas García Beltrán. Nos marchamos al apartado de Carcross. La primera plaza para Sebensui Jesús Pérez Cabrera. La segunda para Isidro Delgado Cabrera. Y la tercera para Jonathan Llanes Rodríguez. Y en la categoría de quad, la primera plaza para Miguel González Cabrera. La segunda para Juan Alfonso Vera Díaz. Y la tercera para Simón González Cabrera. Hemos dado todos los datos, toda la clasificación de este segundo slalom. Arico 2015 se celebró el pasado fin de semana, no este, el anterior, y que hoy lo hemos puesto estas imágenes como hacemos habitualmente siempre, ponernos al día de todas las pruebas que se celebran. Desde aquí, felicidades a la escudería Arico Competición, dos slalom, éxito de organización, ven el piso como quedó, fenomenal, buen trabajo Francis, para todo el equipo, y felicidades, y como no, a la escudería Motora Bona, por eso el slalom en la Chafira que hemos recuperado, al igual que el rally de tierra de Tenerife, brillantísimo. Felicidades, como digo, para cada uno de ellos. Cristina tiene algunos WhatsApp más para cerrar ya este slalom y meternos en un ratito en el rally de Maspalomas. Y aprovecho para decir también que nos pongan el apellido, muy importante, no solo el nombre. Domingo Pérez de Codelosvinos, Gloriana Calzadilla desde Arafo, Daniel Pérez desde Codelosvinos, Adai desde Añaza de J Motor, Adai Santana de las Mercedes y Mati Fariña y Grego Mesa desde Puertito de Bueno. No ha preguntado nadie si no hemos puesto el drift hoy, ¿no? ¿Te han preguntado? ¿No? No, pasa? Hoy no. Estaba previsto que los organizadores nos hicieran llegar las imágenes del drift antes del fin de semana
para organizarlo, pero al final no han podido, se liaron. Espero que la próxima semana podamos ver ese slalom de la isla de La Palma, las motos del próximo domingo, una serie de presentaciones que van a haber esta semana, como el rally de Lanzarote, las instalaciones de Urbecame en Lanzarote, y algunas presentaciones más, como mañana, martes, para los que nos vean en directo, se presenta también la subida de Arico, en el municipio de Arico, y ahí estaremos. En fin, todo ello lo veremos la próxima semana, el próximo lunes. Y nos preparamos para irnos a Lanzarote, todo el equipo, para Lanzarote el sábado, viernes 27 y sábado 28. Digo bien, que además el sábado 28 coincide con la subida de Arico. Se queda Miguel Ángel Hernández, no con muchas ganas, para grabar la subida de Arico. El resto del equipo, menos Cristian, que tiene fútbol, nos marchamos todos para Lanzarote. Estaremos ahí viendo al amigo el Rubio y echándonos un quesito de ese que tiene la... se me olvida. La carta, el queso de Sipión. El queso tuyo. El queso es más bueno, el queso que yo. Nos quedamos ahí, en el slalom de Arico, con las imágenes. Bueno, pues la verdad que muy contento, mi primera carrera con un nuevo car, el Jaguar Racing, y con muchos problemas de frenos y de, al final no pude salir la última por se me rompió el acelerador. Y bueno, un tercer puesto para mí como si hubiese ganado, la verdad. Y nada, pues dar las gracias sobre todo a mi familia, a mi suegro, a mi hermano, a mis patrocinadores, MG Auto y Regativos Pelinor. Y nada, esperemos que el año que viene salir con más confianza, intentar luchar por la primera posición. Hombre, para empezar vamos a pasar un poco con la montura. Es una montura nueva, la hemos adquirido en Barcelona y solamente pudimos hacer 6 vueltas en las Andorinhas y por la rotura del cárter y tuvimos que parar los test y eso. Y salimos a primera carrera ahora con 6 vueltas, digo. Con respecto a la prueba, perfecto, lo veo todo muy bien, un poquito de polo, pero muy poco, muy bien. Y con respecto al car, nada, contentísimo. No sé en qué puesto he quedado porque he hecho 2 trompos, pero con la primera manga y la segunda manga súper contento porque no nos esperamos un resultado tan bueno en las 2 primeras mangas. Las otras 2 he hecho un trompo, ya no sé en la clasificación de quedado, pero súper contento. El car va perfecto, el trazado está perfecto para mí, súper rápido, muy poco polvo y creo que en términos generales que es muy bien, muy bien. La verdad que me ha parecido bien. En principio la pista impresionante, lisa, logramos darle un poquito más de tracción al car, ya que teníamos problemas en el pasado para que traccionara, se nos quedaba muy parado dentro de las curvas, intentábamos bajarle un poco de vueltas para que traccione, pero nada, hoy logramos quitarle ese fallito que teníamos. A pesar de que hice un trompo en la primera, me anticipé mucho y la verdad que nada, pude ir poco a poco mejorando los tiempos, ya que había una buena competencia. Y bueno, la verdad que al final muy roto, por lo menos el car mío sufría, ya tocaba fondo, pero bueno, del 10. La verdad que darle la felicidad a la escudería y chapó por él. El slalom fantástico, una inscripción importante, con muchos inscritos, sobre todo en los quads éramos muchos, y el circuito estaba increíble, muy bien. Pues muy bien, la organización súper bien, el circuito como la última carrera, estuvo súper bien preparado. Pues eso, y las primeras mangas regulando el quad, porque al no dejarnos entrenar tenemos que hacerle regulaciones en carrera, y ya las últimas mangas ya iba el quad ya como tenía que ir. El slalom, la verdad, muy divertido, el circuito bien, y ha salido ahí todo bien, quedamos primero, fuimos a ganar, y la verdad que es la felicidad de la escudería Arico y todo esto, porque esto, la verdad que estamos aquí disfrutando de lo que nos gusta, que es correr. La verdad que el slalom muy bien, bien organizado, la pista bastante bien y va a ser la última prueba del calendario, del provincial, pues contento, ¿no? En un circuito técnico, hoy está un poquito más suelto, pero en líneas generales bastante contento con el coche, con el resultado, el equipo. Era una prueba de aquí y ya somos campeones provinciales de la clase B5 también. Ganamos el autonómico también de slalom, de la clase también. O sea que este ha sido un año quitando los rallies que nos ha salido mal, hemos tenido mucha mala suerte. Estoy contento, ¿no? Después de la inactividad que he llevado y poco a poco le hemos cogido el feeling al coche. Tenemos un buen coche. Me falta quizás a lo mejor a mí un poquito más de conducción, pero bueno, en líneas generales hay que estar contento, ¿no? Sí, la verdad que el slalom nos ha salido hoy muy bien. Se desconchó la pista un poco, asunto por el agua. No se puede hacer nada, ya habrán mejores. Pero nada, la carrera muy bien y nada, a correr para el año que viene, a ver cómo nos sale. Si nos sale igual que este año, del 10. Bueno, es un día medio raro porque venimos a divertirnos, sin ninguna presión, ningún rival con el título ya en el bolsillo.
la verdad que hemos pasado bien aquí con los chicos de asistencia y todo el mundo hemos guardado un día, pasado un día bonito de carrera, un poquito de polvo, que esto es tierra y esto es arico, no se puede cambiar, pero el resto bien, la carrera sin fallos del coche, sino una vez que arranque la defensa y más nada. Felicidades a cada uno de los participantes en la modalidad de slalom, que el próximo año tengamos más y cuenten con nosotros. Aquellos que quieran cambiar de montura, vayan a probar sus coches o a presentar sus coches. Si lo combinamos, no cobramos nada. Si lo combinamos, vamos. Solo pedimos que cuando lo pongamos, nos manden un WhatsApp. Oye, Cipri, lo vimos ayer, porque a veces vamos a las presentaciones y no son capaces luego de mandarnos el WhatsApp. No necesitamos sino eso, no cobramos ni nada. Cristian, toda la información que tienes ahora preparada, ¿qué dice delante de lo que tienes? Tremenda información hoy. Pues tenemos por aquí 42 edición del Rally de Maspaloma. Pero eso tarda un poquito. ¿Y tú, Cristina, qué tienes? Yo tengo por aquí un par de WhatsApp. Vamos con ello, que vamos a ir ver lo va a poner aquí el cartel del slalom de la Isla de la Palma, 25 años. Mira qué bonito. Pues mientras tanto leo yo a Fran Hernández del Puetito de Güímar, Bernarda desde Las Mercedes y Pedro José desde ADEGE. Pues ahí tenemos el cartel, el quinto slalom de ADEA. El álbum de ADEA, rótulo Nolo, que lo veremos el próximo sábado, día 21, a partir de las 12 de la mañana, el Club ADEA, en la Villa de Mazo. Ahí vamos a estar. Se cumplen 25 años que se celebró la primera carrera en la Villa de Mazo. Y parece que fue ayer. Tuve la suerte de estar ahí con los amigos de Mazo y vivir esa prueba. Y la vamos a vivir el próximo sábado. Si nos ve usted en Canal 11, miércoles o jueves o viernes, se da un saltito a la Villa de Mazo el próximo sábado, como digo, a partir de las 12 de la mañana. Y el domingo tenemos motos en el sur de la isla de Tenerife. Hablando del slalom y de la Isla de la Palma, recordamos uno, que ese sí fuiste tú, ¿no? Creo que sí. Yo fui al sí. ¿Y cómo le dirías tú a Moy que lo ponga? A ver. Ponme Moy ahí el slalom a ver cuál fue. Entramos en el último tramo cronometrado, se llama Rally de Maspaloma. Dos cosas importantes de este rally. Última carrera para el coche que más historia puede tener en Canarias ahora mismo, el de José Mari Ponce. Última carrera, además lo hacía con su señora de copiloto recordando viejos tiempos. No tuvo suerte de meterse en el podium o ganar el rally. Lógicamente había competencia también, tuvo algún tipo de problema. Y por el otro lado, el estreno del segundo R5, vamos a decirlo bien, Ford Fiesta R5, que llega a Canarias. El primero de asfalto, y no son muchos los privados del mundo que pueden tener un coche como el que tiene ahora Eduardo Domínguez. Felicidades, Eduardo. Gracias a tu esfuerzo, tu trabajo, por tener coches como el que has traído a Canarias y ahora este R5. Lleva el coche, lleva el número 6. No tiene publicidad, está guapísimo y lo van a ver de inmediato. Un coche del Mundial que tenemos aquí en Canarias. Ya tenemos el de Gustavo Sosa para tierra y ahora tenemos para asfalto el de Eduardo Domínguez. Felicidades, Eduardo, a ti y a las empresas que han hecho posible que ese coche esté aquí en Canarias y lo podamos disfrutar.
¿Qué tienes en tus manos, Cristian? ¿Qué dice ahí? Pues tengo aquí 42 edición del Rally de Maspalomas. Pues mándale, Moy. Vámonos para allá. Give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high. Give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high. Just give me. Pues estamos en el tramo espectáculo que se celebra el viernes en la noche. Bien dicho lo espectáculo porque lo hay. Seguro completamente. Está Irán aquí, si digo algo más me lo dice Irán. Seguro el espectáculo para los espectadores. Y qué bonito poder tener la suerte de disfrutar de maravilla de la gama de Hyundai, que era los que ponían la caravana. Y ahí está, las últimas imágenes en Canarias de un coche de tanta historia, el de José Mari Ponce. Cristian tiene ya los datos y la información. Sí, tenemos por aquí la clasificación final. Vamos a ir diciendo uno por uno cómo quedaron en este rally, la 42 edición. La primera posición que fue para el vehículo número 3, el Mitsubishi Lancer Evo 9, de Vicente Bolaños y Magnolia Herrera Suárez, con un mejor tiempo de 47 minutos, 4 segundos y 6 décimas. La segunda plaza para el vehículo número 6, ese Ford Fiesta R5, el de Eduardo Domínguez y Dailos González, que se quedaban a 3 segundos y 3 décimas de los vencedores. En la tercera plaza, el Honda Civic Type R de Ángel Marrero Suárez y Víctor Marrero Suárez, que se quedaban a 56 segundos y 2 décimas de los vencedores. La cuarta posición para el Porsche, el de Modesto Martín y Naira Padilla, con el vehículo número 4, que se quedaban ya a 1 minuto 7 segundos y 1 décima de los vencedores de Vicente Bolaños y Magnolia Herrera. Y la quinta posición para el vehículo número 1, el BMW de José Mari Ponce y María Isabel Fernández, que se quedaban a 1 minuto 23 segundos y 7 décimas. Rally de Maspalomas, 9 tramos cronometrados, pasado fin de semana, no era para el autonómico, solo para el provincial de Las Palmas, pero contaba con 90 participantes. Una buena organización, buen trabajo, incluso hasta el compañero Airán, una de las veces que estaba grabando, guiándole al de la bandera. Chacho, saca la bandera, que hay aceite aquí, muchacho. Saca la bandera, que hay aceite aquí. Bueno, echamos una manita dentro de lo que podemos. Los últimos WhatsApp que están llegando, aún tiene tiempo, las últimas imágenes del coche que tiene tanta historia. José Mari Ponce, su señora de copiloto, y disfrutamos de cada una de las imágenes de este Rally de Maspalomas, que este año, como digo, no es para el campeonato autonómico, pero que tiene mucha historia y tramos cronometrados muy conocidos. Federico Bello desde La Perdoma, Avian Leonel desde La Victoria, Braulio Quintero desde La Perdoma, Adai Reyes desde La Matanza, Jennifer de Pedro Álvarez y José Delgado desde Santiago Tello. Van Armas, ahí vemos dando espectáculo el coche número 7, dando espectáculo, como digo, y bueno, pues disfrutando de cada una de las imágenes, como las que vemos de Ángel Marrero, otro piloto espectacular y que gana también el Campeonato Provincial de Las Palmas. Y ahí vemos el vencedor de la prueba, nosotros que Vicente Bolaño y Magnolia Herrera. Tuvieron algunos problemas también, pero al final fueron los vencedores. Enseguida repasamos más clasificaciones porque la provincia de Las Palmas tiene como 10 copas monomarca. Eso es interesante para cada uno de los participantes. ¿Dónde nos habíamos quedado, Cristian? La sexta posición del BMW M3 de Iván Armas y Amaranto Martel. La séptima para el Citroën Saxo de Noé Armas y Efraín González. La octava para el Renault Clio de Iván Alemán y Antonio Caballero Mena. La novena para el vehículo 41, el Toyota Yaris de Domingo Joel Ramos y Marco Antonio Guerra. Y la décima para el Renault Megane Coupé de Juan José León y Marcos Cabrera Ferrer. Rally de Maspalomas que estamos viendo en la noche de hoy. Hemos hecho un rally nosotros también, porque hemos visto una prueba de Fuerteventura, el Rally de la Oliva de Tierra, hemos visto el slalom de Arico, hemos visto la clásica de Tenerife y ahora estamos en la isla de Gran Canaria, un programa regional. Qué bonito está ese coche. No me canso de dar las gracias, de verdad, de tener un coche como el que tenemos aquí, a Eduardo Domínguez, por traer una máquina como esa aquí para disfrutar todos los que amamos este deporte del mundo del motor. María Cristina, digo, Cristina tiene mojosa y no viene uno de Aguamonte.
Ah, que sí, que no, llego. Sí, ya llego antes. Mónica Santana desde Wimar, Candelaria Olivero Llanes desde Palo Blanco y Cristina Díaz desde La Perdoma. Undécima posición para el Citroën Saxo de Alexis Rodríguez y Juan Ramón Chávez. La decimosegunda para el Renault Twingo de Javier Ramírez y José Hidalgo Alvarado. La decimotercera para el vehículo 37, el Toyota Yaris de Dailo Santana y Francisco Gutiérrez Ortega. La decimocuarta para el vehículo 38, el de Acorán Navarro y Omar Godiño Marrero con el Toyota Yaris. La decimoquinta para Alexander Santana y Alberto Viera Hernández con el Renault Clio, con ese vehículo número 18. La decimosexta para el Opel Corsa de José Javier Rodríguez y José Ángel Batista con el vehículo 19. La decimoséptima para el 23, el Renault 5 GT Turbo de Alexis Santana y Manuel Martín Rivero. La decimoctava para el Toyota Yaris, vehículo 43, el de Fernando Castelló Denis e Imar Marrero Morales. La decimonovena para el Nissan Micra de Oliver Nieves y Javier Alonso. Y la vigésima para el Honda Civic de Manuel Agustín García y Jesús Santiago Valle. Damos el podio, si te parece que nos queda un minutito, Cristian, del apartado de BP de promoción. ¿Cómo quedó el podio? La primera plaza para Dailo Santana y Francisco Gutiérrez. La segunda para Corán Navarro y Omar Godiño. Y la tercera para Fernando Castelló e Imar Marrero Morales. ¿Y la Challenge en Radical cómo quedó? La primera posición para Domingo Joel Ramos y Marco Antonio Guerra. La segunda para Dailo Santana y Francisco Gutiérrez. La tercera para Corán Navarro y Omar Godiño. La máxima, pero la Challenge también, pero la máxima Radical. La primera posición para Ángel Marrero y Víctor Marrero. Segundo, Iván Alemán y Antonio Caballero. Y la tercera para Javier Ramírez y José Hidalgo Alvarado. Seguimos enseguida con las Copas Monomarca. Nos quedamos en la fiesta final. Ha concluido ahora mismo el Rally de Maspalomas, en el que hemos quedado segundo de la Toyota Yaris, primero del promoción, segundo de la Rallycar y primero de mejor debutante. Y la verdad que muy, muy contento. Ha sido un rally muy reñido, de los más reñidos que he tenido, ya que al final, en el último tramo, pude remontar el 1,7 que me llevaba a Corán y pude, al final gané por 0,5 segundos. Y la verdad que es súper, súper reñido y súper contento por haber podido conseguir ese resultado en el último tramo. Ya que por lo mismo que nos pasa a todos los canarios, que no podemos probar los coches, ¿no? Lo hemos tomado como un test este rally, ¿no? Desde por la mañana salimos viendo qué pasaba, ¿no? Todo el rato un poco más concentrado en lo que estaba pasando en el coche que en tirar para adelante, ¿no? En hacer tiempo y bueno, ha sido un rally súper divertido, ¿no? Desde que nos subimos esta mañana en el coche fue increíble, ¿no? Hasta ahora mismo que nos bajamos, sobre todo, ¿no? Cuando ya te ves a partir de mediodía que estás metido ahí, que a lo mejor puedes ganar el rally, ¿no? Lo que pasa es que Vicente y Magnolia no aflojaron, ¿no? No aflojaron nada. Y bueno, nos lo pusieron difícil y al final lo consiguieron, ¿no? Felicitarlos, por supuesto. Y nada, nosotros hicimos nuestro rally. Yo desde por la mañana le di a los que no quería saber nada de los tiempos, ¿no? Pero bueno, siempre al final pues vas apretando. Sabíamos muy bien que es un gran coche, que es un gran piloto, no tengo dudas de Eduardo Domínguez. Y sabíamos que un poco al principio iba a estar haciendo un poco, yo creo que el rally se ha tomado un poco a forma de test y sabíamos que al principio le iba a costar un poco. Bueno, aprovechemos por la mañana, corrimos bastante, pero con mucha cabeza, con mucha precaución, nos salían bien los primeros tramos. Y sí es cierto que ya de mitad de rally adelante, pues Eduardo empezó a apretar, ya cada vez, los tramos cada vez apretaba más. Yo intentaba apretar más, pero a mí la zona roja ya se me veía y entonces es muy complicado. Ya el último bucle en el tramo de la era pues nos sacaba solo 0,8 y ya en el último Manolia nos decía que si podíamos intentarlo, lo íbamos a intentar. No me iba a quedar con la gana de decir que no lo intenté y bueno, salió bien, lo intentamos. Y yo igualmente cuando llegué a meta me daba igual si gané o no el rally. Yo lo importante es que nos quedemos tranquilos y satisfechos porque habíamos hecho un gran tramo. Sabíamos que habíamos corrido y lo habíamos dado todo, entonces eso es lo más importante. Y bueno, y la noticia llegó después y que habíamos ganado el rally, pues te puedes imaginar. Yo muy contento por el día de hoy, muy contento por mi copiloto, por mi equipo Cuatro Rally, por el Taro, por Bebé, por Castrol, todos mis patrocinadores que están detrás de mí, todas mis familias. Todo esto se lo agradezco a ellos porque sin ellos es imposible estar aquí. La verdad que terminar con una victoria al final de temporada, esto es el mejor premio que nos podía pasar este año. Don't let them bring you down, no.
antes de cerrar ya el Rally de Maspalomas, que es historia, estamos preparando un especial con José Mari Ponce, una entrevista que le hacían los compañeros, y la pondremos la próxima semana. La Copa Hyundai, un solo participante, Cristian. Pues sí, la primera plaza, evidentemente, para Cristian Alejandro Castellano y Elvis García Torres. ¿Y en la Copa Nissan Fan Motor? La primera plaza para Oliver Nieves Espino y Javier Alonso Pereira. La segunda para Jonathan Curbelo Medina y Josué Curbelo Medina. La tercera para Manuel Santana y Pedro Benítez Alba. ¿El copiloto, en cuanto al mejor del copiloto de debutante? Pues para Modesto Martín y Naira Padilla. La segunda para Fernando Castellano e Imar Marrero. Y la tercera para Jonay Mendoza y Aridian Martel. ¿Y el piloto debutante? ¿Cómo quedó la clasificación? Para Dailo Santana y Francisco Gutiérrez la primera plaza, la segunda para Corán Navarro y Omar Godiño, y la tercera para José Javier Rodríguez y José Ángel. El trofeo ESMA 2RM, que ya termináis aquí también. Domingo Joel Ramos y Marco Antonio Guerra, Dailo Santana y Francisco Gutiérrez, y la tercera para Corán Navarro y Omar Godiño. La última de mi amigo Antonio Ortega, la BP Michelin, ¿cómo quedó? La primera plaza para Noé Armas y Efraín González, la segunda para Oliver Nieves y Javier Alonso, y la tercera para Manuel Agustín y Jesús Santiago. Cerramos así el Rally de Maspalomas. Recuerden que era ese especial que estamos preparando nosotros para José Mari Ponce, porque el último rally en el que ha participado el BMW, por cierto, me vi en Madrid con Teo Martínez y no se puso a tono José Mari Ponce y me perdí el coche, me lo dijo Teo Martínez, que estaba en Jarama el pasado sábado. Preguntaban antes que cuándo ponemos el especial de Elba. Sí. Seguramente la próxima semana o la siguiente, lleva mucho trabajo, son muchas cintas, hay que preparar todo porque fueron muchas grabaciones. Lo veremos seguramente en el rally, cuando pongamos el rally de Lanzarote. Cuatro papeletas que quiere para estar al día. Pues sí, estos son los cuatro últimos de hoy. Pues venga, léelo. Candelaria Cruz desde Armeñime, Pedro José desde Los Menores, Francisco Miranda de Barranco Grande y Santiago Hernández del Portezuelo. Mientras preparamos para los cuatro sorteos, vemos una competición que se llevó a cabo en el karting indoor en Santa Cruz de Tenerife. Cuando quieras, Moy. Boom, 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 boom. Pues estamos viendo una competición, una prueba que se hizo en el karting indoor. Son pilotos invitados. Ahí vemos el safety car. Vemos ahí delante. Los trabajadores, colaboradores, algún piloto invitado. ¿Qué ha querido hacer Dimitri y la dirección del karting indoor? Probar si podían participar dentro 15 pilotos al mismo tiempo. Dice Cristina la oportunidad de estar ahí también, buscando el hueco a ver si te pintaban de coche cero. Y bueno, pues la verdad que pudimos verlo. No hubo ningún accidente. Se adelantan. Llegan a adelantarse de que tiene algún tipo de problema, algún toque, lógicamente lo hay, respetando siempre el safety car, obviamente. Claro que sí, cuando no se podía adelantar en ese momento, pero la pasamos genial y se ha demostrado. Se invitó al presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo para que estuviese allí, para que vean que se pueden hacer competiciones dentro del karting indoor. Estuvo el abogado de la Federación, el amigo Juan, digo el abogado porque Juan, el vicepresidente de la Federación, estuvo viendo, le mandó algún vídeo y ojalá. Yo creo que se pueden hacer competiciones. Es diferente, pero se pueden llevar a cabo las competiciones también. Ahí lo vemos, ¿no? Y bastante interesante, la verdad. Y verlos tan... Eso, que no hubo ningún problema. Y el safety car otra vez. ¿Sí? Y la verdad que sí, se pueden hacer las competiciones. Cristian, tú has participado dos veces. ¿Qué te parece? Es diferente que una carrera de car, pero yo creo que se pueden hacer carreras también ahí, ¿no? Sí, lo importante es la seguridad y se ha comprobado que con 15 pilotos pues se puede llevar a cabo cualquier tipo de prueba, y si con 15 pues se puede llevar a cabo, con menos ya indudablemente también, con la asistencia evidentemente del safety car, que todos los pilotos pues cumplan las medidas reglamentarias, y como en cualquier otro sitio se puede hacer una competición interesante. Ahora que vienen las comidas de empresa, qué bueno la comida de empresa, antes de beber alcohol, hacer la competición y luego ya la comida de empresa, por si acaso le pasen el control antidoping ahí, vayamos a... Hombre, y después no pueda competir, ¿qué va? Pues eso fue esta semana pasada, estuvimos ahí, lo pasamos genial con ellos. Felicidades por todo lo que está haciendo, cumpleaños, fiestas de empresa, despedida de soltero, en fin, todo lo que están organizando en el karting indoor. Nos quedamos con esa competición y lo que decían los ganadores también. El que quedó tercero no quiso hablar. El sí, y Dimitri también. Por lo tanto, a partir del próximo año a lo mejor tenemos competición de kart en el karting indoor en Santa Cruz de Tenerife. Hola
Hola, soy Dimitri, estamos aquí en el indoor de Tenerife de karting. La verdad que hoy ha sido una noche especial y diferente. Hemos metido a 14 pilotos en la pista, amigos, colaboradores, pilotos, expilotos del equipo. Hemos montado un safety car y la verdad es que ha sido espectacular, sin palabras. Lo hemos pasado en grande. Hemos hecho una crono, una clasificatoria y una final. Pocos incidentes, adelantamientos. Hemos batido el récord de la pista en velocidad. Y la verdad es que bueno, invito a la gente a que venga y que lo pruebe, porque se puede meter a más de 10 pilotos en la pista, con precaución, con seguridad y con velocidad, evidentemente, pero siempre con seguridad y con pilotaje, ¿no? Pues la verdad que ha sido una carrera dura, todos los pilotos han venido muy rápido y bueno, ya podrán ver que en este circuito se pueden hacer carreras de grandes parrillas, como hoy, de 15 personas. Les invito a que antes de dar comienzo a los campeonatos, pues se vayan apuntando y ir promocionando estos campeonatos, que yo creo que pueden estar muy bien de cara al futuro y pueden salir grandes pilotos de aquí. Bueno, la carrera fue divertida, ahí estuvimos unos cuantos, 15 pilotos ahí peleando y la verdad que es bastante divertido y fácilmente se puede aquí venir a pasarlo bien, echar una carrera así limpia, tal, sin ningún problema. Y lo importante es eso, divertirse, importando sea uno primero, segundo, haga mejor tiempo, lo importante es divertirse y estar ahí, aquí a divertirse y pasarlo bien, que es lo que se trata, y disfrutar del automovilismo. Hola, soy Ubay Hernández, DJ residente para Canarias Radio La Autonómica, y estamos aquí en Indoor Tenerife con el señor Dimitri en una pedazo de carrera que hemos tenido hoy, brutal, con ganadores, premios, etc. Te espero en la próxima aquí en Indoor y sobre todo recomendarte que aquí en Tenerife hay un circuito donde puedes aprender a conducir de forma profesional. Así que te espero aquí y mi programa de radio EDM Canarias en Canarias Radio La Autonómica. Un saludo y nos despedimos hoy ya por hoy desde Indoor Tenerife junto a Dimitri. Un saludo a todos. Bueno, pues entramos en la recta final del programa. Me voy encantadísimo para casa hoy. Hemos sacado todo lo que decía el guión. Hemos puesto 4 pruebas del archipiélago canario, un programa regional, el que hemos visto, y nos vamos contentos, ¿verdad que sí? Cristina, tenemos poco tiempo. 4 papeletas. Vamos a regalar 2 entradas para subirse en el karting indoor en Santa Cruz de Tenerife. ¿Para quién? Pues a Mati Fariña desde el Potito de Wimmer. Pues dale esa a Cristian ya. Bueno. La siguiente que va, ¿para quién? Pero mueve eso, muchacho, mueve eso, venga. Mueve eso, venga. ¿Para quién? Entonces se queda en la rotava, Yasmina Trujillo Díaz. Yasmina Trujillo se va a subir gratis. Ahora regalamos otra mochila que toca, otra mochila. Regalamos que nos la quitan de la mano. Otra mochila de kilómetro cero, ¿para quién? A ver. Esta era la de Lali de Guamasa que no vino a buscarla. Pues Lali, vamos a sortear la tuya. Se va es para broma, es broma. ¿Para dónde se va? Para Los Realejos, Ángel Andrés Sosa Morales. Bueno, pues ya tiene. Y ahora vamos a ver a quién se lleva la verdurita que tenemos. Si el miércoles, el que nos está viendo en directo, si el miércoles no han venido a buscarla, ya después el jueves no vengan. Porque el miércoles hacemos un guisado. No, pues tiene que venir desde un poquito lejos. ¿Sí? Óscar Espósito desde Arico. Desde Arico. Óscar, si el miércoles no vienes a buscar la verdura, después no vengas, ¿eh? Porque preparamos un guiso ahí que no veas. O sea que nada. Oye, las gracias también a Come Come, que tiene una fruta buenísima aquí en el Valle de la Orotava. Come Come es quien nos regala también esa cesta cada semana que regalamos para todos ustedes. Cristian, hasta la próxima, que ganes. ¿Con quién juegas? Hasta la próxima, contra el Perdoma el viernes. El Perdoma. Que te vaya bien. Ah, el viernes lo cambió. Claro, lo tuve que adelantar, lo tuve que adelantar. Ahí sea Barcelona, que el coche es el que presenta. El Seat Divisa Cupra. Ahí lo vas a probar lo incluso. Lo vamos a probar, nos han cerrado una carretera de Barcelona para que lo podamos probar en las mejores condiciones posibles. Tú sí que sabes. Qué bueno. Gracias, Cristian. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Eso Cristina, sí, hasta la próxima semana. Nos vemos, sí, la próxima semana, si Dios quiere. Te toca descanso, no vas para La Palma, ¿no? No. Te bien. Preparas para Lanzarote, pero no vas para La Palma. Deja ver si puedo ir, ahí estaré. Oye, que se siga bien tu abuela también, ¿vale? Vamos a ver, sí, gracias. Muy bien, nos marchamos. Qué mejor despedirnos que con el esfuerzo que ha hecho Eduardo Domínguez para tener aquí en Canarias otro nuevo coche de los llamos del Mundial, porque es que no es para menos, está precioso. Nos despedimos con el Ford Fiesta R5 de Eduardo Domínguez y mi amigo Dailo. Este es el coche. Buenas noches, sean felices. Hasta la próxima.